¿Cómo están, amigos? Espero y se le estén pasando bastante bien. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a hacer un video donde hablamos sobre cuál es su principal función de la junta de la culata, sus síntomas, qué pasa cuando ésta se llega a dañar y cuánto vale la reparación aproximadamente. Si te interesa saber esa información, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es, amigos, y pues como ya les había comentado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre la junta de la culata, o de la cabeza, o del bloque de motor, como muchos lo conocen. ¿Por qué el día de hoy vamos a hablar de este tema? Es un componente también súper importante que debemos de tomar en cuenta si es que se llega a dañar, no tanto por lo que vale la pieza como tal, sino lo que pasa si es que esta se llega a dañar o componentes que llega a dañar. Es por eso que hoy nos tomamos el tiempo suficiente para darle las especificaciones, qué función tiene, cuánto vale la reparación, entre muchas cosas más. Así que si quieres enterarte de toda esta información, te recomiendo que te acomodes, busques unas buenas palomitas, porque créeme que este video va a estar bastante bueno. Ahora sí, sin tanto contexto, vámonos con el primer punto. Pues bien, amigos, vamos a comenzar con cuál es la principal función de la junta de la culata o de la cabeza. Pues miren, su principal función es dividir la culata y el bloque de motor. Si bien recordamos, en la culata, que está en la parte de arriba, se encuentran las bujías, se encuentran los sellos de las válvulas, muchos componentes. Ahora, amigos, si nos vamos en la parte de abajo del bloque del motor, se encuentran los pistones, también vamos a encontrar las bielas, incluso hasta la misma lubricación que es del aceite. Su principal función es sellar la cámara de combustión para que pueda hacer su combustión y evitar que se filtre tanto como el anticongelante y el aceite. Si estos se llegan a dañar, sería un problema bastante grave. Pero en sí, lo que hace la junta es sellar toda la cámara de combustión para que no vaya a haber alguna fuga de compresión y se vayan a mezclar los fluidos. Ahora bien, amigos, ustedes estarán preguntando por qué es que se llega a dañar la junta de la culata. Muchas veces, cuando esta se llega a dañar, ya sea por un sobrecalentamiento excesivo o por falta de agua o anticongelante, lo que hace esto es que llegar a ciertas temperaturas, el motor se ve súper caliente y lamentablemente la junta se tosta, se quema, hace evidentemente que se deshaga, y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas, porque el anticongelante se va a mezclar con el aceite, y este sería uno de los problemas principales cuando una junta está dañada. Bien, amigos, pues ahora les voy a dar algunos síntomas para detectar que la junta de la cabeza o de la culata está dañada y hay que reemplazarla. Si corres con suerte, puede ser que simplemente la reemplaces, pero si esta ya está dañada más de lo normal, ahora sí tendrás que hacer un gasto suficiente. Vámonos con el primer síntoma. El primer síntoma, amigos, para detectar que esta junta está dañada es tener un sobrecalentamiento constante en el motor de nuestro auto. Por ejemplo, enciendes tu auto y no tarda ni 5 minutos y se empieza a calentar, eso quiere decir que esta junta ya está dañada. Además de que notarás un consumo excesivo de aceite y de anticongelante. El anticongelante es porque, como les comenté en el punto anterior, cuando se sobrecalienta el motor, llega a altas temperaturas. Eso hace que evapore el anticongelante. Otra cosa, amigos, que también ustedes van a notar si es que se llega a dañar esta junta, es que encontrarán residuos de agua o de anticongelante en el tapón del aceite. Así es, normalmente cuando ustedes quiten el tapón del aceite, en la parte interna se encontrará como de color café, como mayonesa, por así decirlo, un color clarito. ¿Eso qué quiere decir? Lamentablemente que la junta se ha dañado y ha pasado agua o anticongelante al aceite. Se ha mezclado y créanme que este es un problema muy grave y algo peor, la reparación tiende a ser muy costosa. Así que ya saben, si ven esto aquí en el tapón de su aceite, entonces ya sabrán que la junta de la culata se ha dañado. También, amigos, van a empezar a notar
que va a haber humo por el tubo del escape entre blanco y color gris, con un poco incluso hasta de agua. Eso quiere decir que lamentablemente está pasando anticongelante a la cámara de combustión y ahí ya lo está empezando a quemar. Así que tengan mucho cuidado, amigos. De hecho, tenemos un video donde les mostramos el significado de los colores de los humos. Si les interesa, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de ese video para que vayan a verlo y no se lo vayan a perder. Y el último síntoma, amigos, para detectar que esta junta ya de plano no sirve es que vamos a tener pérdida de potencia. Recuerden, la junta es la encargada de sellar la compresión del auto y evitar que se fugue toda esa compresión. Entonces, si esta se llega a dañar, toda esa compresión se va a salir por ahí, haciendo que el motor tenga pérdida de potencia. Así que ya saben ahora cuáles son los síntomas para detectar o saber que esta junta ya no sirve. Otra cosa que tal vez ustedes estén preguntando: si es que se llega a dañar esta junta, más o menos, ¿cuánto es lo que me voy a gastar por hacerle la reparación o cambiarle la junta de la culata? Pues miren, amigos, todo depende, como ya se los había comentado anteriormente. Normalmente ronda entre los 5,000 a los 20,000 pesos mexicanos. Todo depende, evidentemente, marca, modelo y año del auto. ¿Por qué les digo que de 5 hasta los 20? Puede ser 5,000 pesos nada más por cambiar la junta, hacer rectificación de la cabeza, cepillada, cambiar los sellos de las válvulas, en fin, cosas no tan graves. Pero ahí les va, amigos, si es que se llega a dañar la junta, se llega a dañar la cabeza, puede ser que incluso hasta de la misma temperatura se doble la cabeza, haciendo o que quede inservible. Aquí tendrías que reemplazarla por una nueva, además de que cambiar muchos componentes del motor. Incluso hay que revisar hasta los pistones, los cilindros que no se hayan dañado, entre muchas, muchas cosas, amigos. Relativamente, la junta no es cara. Lo que es caro es la mano de obra y desmontar todas las piezas del auto. Así que ya saben, de 5,000 a los 20,000 pesos mexicanos. A ver, amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré cuál es su principal función de la junta de la culata o cabeza, o no sé cómo lo conozcan en su país. También ya les dije qué es lo que pasa cuando se llega a dañar, cuáles son los síntomas para detectar que esta ya no sirve y cuánto es lo que vale la reparación. Como les comentaba anteriormente, puede ir desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos. Todo depende del daño que le haya pasado al motor de tu auto. Esperamos, amigos, que en verdad este video haya sido entretenido, educativo e informativo para ustedes. Y lo mejor de todo es que hoy hayan aprendido algo nuevo, ya que es un componente que tal vez muchas personas no hablan, pero si este se llega a dañar, créanme que es un dolor de cabeza. Y si ya de plano dañó muchos componentes, muchas personas prefieren vender sus autos por partes. Lamentablemente, tiende a ser muy costoso. Esperamos, amigos, que en verdad este video les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarnos su grandioso like. Créanme que en verdad nos ayudan demasiado. También no olviden suscribirse para ser más en la familia de Primera Marcha. Y para finalizar, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Ahora sí, sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.